Hey, hello, seventh grade, and welcome to my English class. And this class is going to be totally different, guys. And you might be saying, like, what's going on, teacher? Why are you there? Why are you teaching through a video? And guys, remember the flip learning videos explanation? What I told you, the videos said to us, guys, hey, hay diferentes estrategias o formas de trabajar, okay? Y esta es a través del video. Los profesores envían videos y los estudiantes pueden adelantarlos, atrasarlos, repetirlos, verlos cuantas veces ellos deseen. And this is what we are going to do, guys. We are practicing the flip learning method, okay? So that's why let me start this class sharing the verse of the week. And the verse of the week, guys, is about wisdom or knowledge. That's why. Hernández, quisiera enfocarme en dos palabras. Número uno, en esta que está aquí. Y José, número dos, en esta que está aquí. Wisdom and wise. Dice más o menos el versículo de la semana. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. That comes from wisdom. Aquellos que crean ser sabios, deben demostrar esa sabiduría, chicos, con hechos, ¿ok? Wise and wisdom. And also, guys, I have my phrase for today's class and check it right here. Do you want to speak English? Do you want to learn English? Okay. In this case, remember this. Insistir, persistir, resistir, y nunca desistir. Okay. Would you like to speak English? Follow, guys, follow this consejo. ¿Listo? Esto es hoy vamos a tener, chicos, varias cosas. Número uno, voy a dar una pequeña explicación, pero ustedes deben de prestar atención a tres momentos especiales de esta clase. Tres momentos donde voy a utilizar la magic question número dos. Voy a darle cinco magic questions. En total son 15 y usted debe de prestar atención, copiar y responderlas. Por ejemplo, en un momento de este video voy a preguntarles, time, guys, magic question number two, how did you say yo estuve en Alemania? Usted lo debe de poner en inglés, yo estuve en Alemania, se dice así. Toma notas y al final del video le voy a decir qué hacer con todo esto. ¿Listo? Así que let's start. We were talking about the past. Remember about the past, we were talking about old cell phones, old devices. For example, we have the vacuum cleaner. We still have vacuum cleaners, okay? We have the radio, pero ahora las radios son digitales, okay? Sirven además para escuchar también MP3, para grabar, etc., etc. We used to have a record players. Now we have MP3s, cell phones. iPhones, okay, where ya no tenemos que utilizar este big thing. Now, black and white TV. We still have TVs, pero ya son TVs, como le dicen, smart TVs, okay? Ya tienen internet, Wi-Fi, tienen para transferir datos, e incluso hay televisores que ya sirven para fritar huevos. Usted tira el huevo en el televisor y se frita. I'm just kidding. Pero en el futuro, de pronto, okay? And here, guys, the item. Remember, José nos contó de que su abuela, no, creo que fue José, ¿cierto? Que aún su abuela tenía una plancha de estas, listo. Una iron que se utiliza con carbón para calentarse. Listo. We were talking about the past, o como yo le digo, about P. ¿Qué significa P? What is the meaning of P? Past, okay, the same. And guys, last time you had an assignment, and the assignment was about completing these three or four exercises, okay? Completing the names of these devices, okay? We know camera, radio, vacuum cleaner, this one. What's the answer? Yep, clock. Good job. And we also had to complete this reading, okay? My uncle was born in 1951 in Plymouth,
England. He, one brother. He had one brother and two. Ya sabemos las respuestas, okay? Also, guys, you had to complete this one. Y aquí había algo un poquitico, digamos, tricky. Y yo acepto si me dijeron true, it's okay. Si dijeron false, it's okay. Y esta respuesta era basada en esta reading about cell phones. Old cell phones and new cell phones, okay? Y había que contestar true or false, según la lectura. Let's move on. And here, guys, completar la conversation, all right? ¿Cuál es número uno? Okay, now, ¿cuál es número dos? Y déjenme hacerla rápidamente. Emma, it is 8:30. The movie started at 7:45. Esta, número dos. 7:45? Oh, dear, I'm sorry, okay? Y después de eso sigue la 3 y 4 y 5. Había que acomodar. Voy a tomar este tiempo, chicos, para subrayarles. ¿Recuerdan la página 76 del reference book? Página 76. Vamos a ir rápidamente a 75. Let me search for it. No está aquí. Aquí, página 77. ¿Recuerdan este ejercicio donde están los verbos en P? What is the meaning of P? Recuerden, para mí P es past. Listo. Los verbos en P y otra vez los verbos en P. Aquí están. E hicimos un ejercicio, practicamos en la sala pro. Ahora yo les voy a decir que hay otros verbos que están en P, pero que we don't have them here. No están aquí. ¿Y saben por qué no están aquí? Porque son requete, hiper, requete, contra, súper facilísimos de saber, ¿ok? Esos verbos en P que no están aquí es porque simplemente terminan en ED. ED. For example, let me show them to you. En este ejercicio tenemos algunos. Vamos a ir de aquí. Por ejemplo, let me put a bigger zoom out or in. Yeah, here. Now, tenemos algunos. Por ejemplo, un verbo en P. Aquí está. Ok. Started. Y está en P en pasado porque tiene la E y la D. Fácil. Otro, another one. Solamente tenemos ese, pero en otros ejercicios tenemos más. Por ejemplo, si vamos acá, aquí, tenemos otros verbos que están en P. Por ejemplo, lift. ¿Por qué está en P, profe? ¿Por qué está en pasado? Ah, está en pasado porque yo aquí le veo que tiene el ed. Fácil, papá. Ok, fácil. Vamos a ver si hay otro aquí. Another one. No tenemos más, pero supongo que hay más en este ejercicio. Déjenme buscarlos, chicos, en esta página. Aquí vamos a ver la reading. Déjenme buscar los verbos que están en P. Búsquenlo ustedes. En P, fácil. Dijimos que fácil porque terminan en ED. ¿Ok? Búsquenlo ustedes y me dicen. Ya encontré el primero y yo creo que ustedes también. No, vamos a buscar el segundo. El primero, este. Invented. Está en P porque tiene ED. That's it. Otro. Que está en P fácil. En P, ED. No veo más. Ahora tenemos los que tienen P difícil, digámoslo así. Este que está aquí está en P difícil. ¿Por qué? Because si vamos al reference book, made, buscamos a made en el reference book, made. Aquí está. Miren acá. Si buscamos a made, dice que cambia completamente, chicos. Miren, en vez de K, cambia a una D. No es agregarle la D aquí para que quede, no, se le cambió con una D la K. Y por eso digo yo que son difíciles y por eso están aquí en esta lista. ¿Ok?
Now, let's go, guys, to the student book, and today I have my explanation about verbs in P, okay? But before, we have this person, famous person, sé que la conocen, all right? También subrayaron los verbos que estaban en P. Vamos a buscarlos rápidamente. Verbos en P. Aquí les gané. Aquí encontré el primero. Está en P. Another one here. Ah, miren, este es el P fácil que solamente termina en ED. Uno más. Aquí hay otro. Vamos a ver quién me gana. ¿Quién lo encuentra primero que yo? ¿Quién lo encuentra primero que... Aquí. Aquí tengo otro. Broke. Para eso, tendrían que ir, chicos, al reference book, a la página 77, y ver qué verbos hay aquí en P. Rápidamente, más. Aquí, recovered. Tengo otro aquí, papá, de una vez. Climbed. Another one. Aquí hay otro. Married. Okay. Otro rápidamente. Come on. Aquí, produced. Tengo la vista de águila. Rápido los encontré. Y ya usted puede encontrar el resto que están en P en esta parte. So, guys, here we have the story or information about this person. Creo que lo han visto en Discovery Channel. Creo que se llama el canal. En este canal, él va a lugares inhóspitos, selvas. Lo tiran en un helicóptero y tiene que en un día, dos días, tres días, llegar a cierta parte. Y él tiene que hacer lo posible por sobrevivir. Y aquí, guys, they gave us the whole information about this person, Bear Grylls, okay? Toda la information. Y algo que completaron o que deben de completar, ustedes pueden completar, is this table. This table about Bear Grylls, okay? About born, donde nació, countries he has lived, climbed Everest, TV, ¿qué información tengo acerca de TV series? And married. ¿Qué información tengo acerca de su marriage? Esposa, hijos, family. I don't know. Okay. Espero puedan completarla. And guys, este es time for magic question. Time for magic question. Toma un cuaderno y copia lo siguiente, right? Magic question number one. How do you say, yo estaba en Barranquilla ayer? Yo estaba en Barranquilla ayer. How do you say that? Cópielo. Magic question number two. How do you say, yo era un científico en el pasado? Yo era un científico en el pasado. Magic question number three. How do you say, yo jugué con la computadora esta mañana? Yo jugué con la computadora esta mañana. Magic question number four. Mi papá tenía sueño cuando vino de trabajar. Mi papá tenía sueño cuando vino de trabajar. ¿Ok? Esas son las magic questions que me deben de subir a Google Classroom apenas terminen de ver el video. ¿Ok? Now, vamos a continuar. Right here, guys, they are them, as I said, giving us information about Mr. Grill, okay, Mr. Grill. In here, we have to complete more information, pero aquí tenemos que poner estos verbs en P, Así que les doy una clave, ubicarlos aquí o here, pero les doy una clave de estos verbos que están aquí, Si ustedes no los encuentran en la página 77 del reference book, si no los encuentran aquí, es porque estos verbos solamente hay que ponerles, adivinen qué, ED. All right? Y ubicarlos donde ustedes crean que van. Listo. Este ejercicio también lo suben a Google Classroom. ¿Ok? Let's move on. So, voy a hacer la primera. Bird over 40 episodes of Man's versus Life. ¿Ya? Creo que esta, chicos, va a ser la palabra film.
Pero recuerden que lo tengo que poner en P. Y para ponerlo en P, si no lo encuentro en la page 77 then, that means I have to add ED. Y listo, papá. Okay, that's the answer. Bird filmed over 80 episodes of Man's versus Wild. Allí les hice el primero. Espero este ejercicio, chicos, en Google Classroom. Okay, vamos a continuar. And we have another, but this is going to be a listening activity. Listening activity. Match, 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 match. Y aquí en esta listening activity, guys, remember, ustedes pueden atrasar el video para poder volver a escuchar. Creo que esta era esta, esta, esta y esta. Eso es lo positive, guys. Lo positivo de tener las clases así, por videos, como el flip learning decía. Así que voy a poner el listening para que ustedes puedan hacer el match, match. Escuchamos. 1, 2, 3. Track 32. Okay, listen up, everyone. Sonia, can you present your project, please? Okay. My project is about Oprah Winfrey. Oprah? Okay, maybe you don't like her, but she's a great person. She has a successful TV show. She's an actress, and she helps people, too. Yeah, she's a typical rich TV star, right? Wrong. Okay, listen. She was born in Mississippi in 1954, and her family was very, very poor. First, she lived with her grandmother on a farm. Then, in 1960, when she was six, she moved to Milwaukee and lived with her mom. Did she like living with her mom? No, she was very unhappy. She didn't like it at all. In 1968, she started to live with her dad in Nashville. He was very strict, and he punished her if she didn't get A's at school. Wow, and did she? Get A's, I mean. Yes, she did. And later, she studied performing arts at college. Then, in 1984, she moved to Chicago and worked on a TV show. In 1986, when she was 32, the Oprah Winfrey Show started. It was the number one talk show in the USA for many years. On the show, Oprah listened to people's stories and helped them. The show finished in 2011. Oprah had a hard life, and I think that's why she likes helping people. Thank you, Sonia. That was very interesting. All right. So, guys, right there, we have the listening activity. Ahora, ¿cuáles son las respuestas? Número uno puede ser esta. No, 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 no. Or it could be this one. No, 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 no. Or it could be this one. Or no, no, no. Or it could be this one. No, no sabemos. Pero ustedes tendrían que repetir este audio, atrasar el video y escuchar el audio one more time para poder tener las respuestas. Y estas, chicos, estas respuestas también las espero en Google Classroom. ¿Listo? That's it. That's it. Con esto acaba mi pequeña explicación, mi pequeña clase, chicos, through a video. Y antes, les recuerdo que nuestro assignment es el siguiente. Completar la página 75 from the practice book. Página 75, all right? From practice book. Y es lo mismo que hicimos en las páginas pasadas. Listo. Usted mismo, chicos, concéntrense, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo solo. Recuerden, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¿Listo? Vamos, ¿qué hay que hacer en la número uno? Aquí nos están dando, chicos, una información. Dice, now correct these statements. Neil Armstrong started biology. Uy, ¿quién era Neil Armstrong? Google. Go to Google and Google it. ¿Ok? ¿Quién era Neil Armstrong? Si encuentran que era un biologist, ok, sí, era un biologist. Pero según el ejercicio, Neil Armstrong no era un biologist. All right. Hey, he didn't study biology. He studied aeronautical engineering. Ahí está la respuesta. Ahora, Neil Armstrong, he worked as an scientist. He worked as an scientist. No,
Él no fue un, no trabajó como scientist. Él trabajó como bla, bla, bla. Aquí, chicos, we are going to practice didn't. ¿Ok? Recuerden, voy a estar en WhatsApp para cualquier pregunta que me deseen hacer. Vámonos con el siguiente ejercicio que ustedes tienen que completar. Ah, además de eso nos dicen, chicos, si no entienden, go to the reference book. Go to reference book. And reference book page 49. Vamos a ir al reference book page 49 para ver qué tenemos. Ah, en el reference book page 49, guys, allí nos están dando explicación de cómo utilizamos el didn't. Y cómo hacemos preguntas con did, and be. What is the meaning of be? Pasado. Okay. Uf. That's it, guys. Okay, we have finished. Espero que puedan completar la página 75. Y esta vez vamos a subirla a Google Classroom. No vamos a tocar Wix todavía, right? No vamos a tocar Wix. Solamente la suben a Google Classroom. Bye, bye, guys. Remember, voy a estar en WhatsApp para cualquier pregunta. El mundo de los bilingües. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Este fue su profe Daniel Hill, guys, and bye bye. Ya les mencioné los assignments. Recuerden, los ejercicios del student book que les mencioné, los ejercicios del practice book que les mencioné y las 10 magic questions que mencioné durante el video. Todo eso va a boom, Google Classroom. Sayonara, bye bye, arrivederci, au revoir, auf Wiedersehen, adiós. Chao. ¿Cómo se dirá adiós en alemán? Lo estoy buscando. Bye.